Por la negraza que hace que en Trinidad, que en Colonia, que en Durazno, que en el Barrio Sur, la gente se pare. Y también por lo profesional, porque llegar a concretar lo que haces virtualmente sola es todo un mérito. Chapó, me saco el sombrero. Muchísimas gracias. También te vi disfrutar del espectáculo. No sé si la gente lo va a ver, pero te vi disfrutando mucho del espectáculo y te agradezco. Tus palabras te enaltecen. No, además te proyectan en algo que siempre nos preguntamos, ¿por qué definitivamente Latina no aparece en el pedestal que debe ser? Pero seguramente algo te tiene reservado, dice que lo mejor está por venir. Claro, la energía positiva se atrae, yo estoy muy optimista, positiva, feliz, y seguramente eso atrae cosas muy buenas. No tengo duda, a través de Intercanal TV, de Espejo TV, este emprendimiento que tenemos te están viendo en absolutamente todo el mundo. Desde Bolivia a Vietnam, desde Dubái a Mozambique, en Inglaterra, en la República Oriental del Uruguay, en Bolivia. Donde se te ocurra, hay orientales que te están mirando. Así eso que tu mensaje sé. Que llegue ahí. Eso lo sé. Lo único que puedo transmitirles a toda esta gente es lo que es mi propuesta. Amor, ámense mucho. Amar es una facultad, no es solo un sentimiento. Adquieran la capacidad de amar. Como me han amado a mí este año mis sponsors, como me ha amado a mí el Centro de Atención al Peluquero, el Ministerio de Educación y Cultura a través del Centro MEC, como me ha amado COSAC, CX30 y Radisson. Y tengo que mandarle un fuerte agradecimiento a Álvaro Cuña, que gracias a él año a año puedo estar aquí en Durazno. Gracias a él. Este año, como excepción, también a Domingo, el intendente. Pero gracias totalmente a Álvaro Cuña, porque si no, yo no hubiese obtenido todo el amor que obtengo de la gente de Durazno. Muchísimas gracias. Bueno, te lo has ganado en buena ley. Gracias, gracias a ti también. Bueno, dale que te queremos ver. Casi me das un beso en la boca hoy, ¿eh? O vos a mí. Suerte, cuídate. Gracias. Te queremos. Permiso. Te queremos.